Gracias por la invitación y bueno, la razón de ser de esta charla fundamentalmente es cogernos como conejillos de indias. Bueno, lo digo claramente, es decir, ver cómo pasa un determinado discurso, cómo pasa en el sentido de, digamos, un público más o menos interesado, etcétera, como una propuesta, en principio, teóricamente, más o menos difícil, puede ser acogida, recibida, etc. Yo soy el primero que soy consciente que tiene bastantes fallos, a ver si me los detectáis, y a ver sobre todo si me detectáis otros que no haya visto yo, para en su caso perfilarla. Es también esta presentación, por una parte, eso, la necesidad de contar con colegios de indias, y por otra parte, el fruto de bastantes años de darle vueltas a cosas de forma, en principio, poco estructurada, siguiendo impulsos, iniciativas e intuiciones que iban en direcciones distintas y en algún momento intuir que quizás a todo ese desorden, digamos, se le podía dar algún tipo de vuelta y transformarlo en orden. El tema es, tiene tres partes. La primera intentaré que sea, me parece que es bastante larga, es sobre un papel, intentaré hacerla corta. La mayor parte de los temas, muchos ya lo sabéis, y los que no lo sabéis, pasaré rápidamente y preguntáis o lo que sea. Y digamos, es sobre todo a partir del punto 1, 4, 2 y 3 que trataré de construir este argumento que trato de proponer. La idea básica es, la pregunta es cuáles son los testimonios que más allá de toda duda nos sirvan para comprender la religión de los católicos. Aquí el tema es que, bueno, los dioses, sí, efectivamente hay dioses, hay muchos dioses y además se dedican a ellos los lingüistas, los historiadores de la religión, pero son dioses que aparecen cuando aparece la epigrafía, aparece cuando aparecen los romanos interviniendo de una u otra manera en el conjunto de Galaecia. Esos dioses que se llaman Rebe, que se llaman Bamba, que se llaman Coso, existían antes, pero su naturaleza se nos escapa completamente y sobre todo, en cualquier caso, lo que no tenemos son sus mitos, es decir, las narrativas que explican la razón de ser de esos dioses. Se han perdido irremediablemente. En algunos casos se ha intentado, a partir del nombre de los dioses, identificar su posición religiosa, pero es una vía enormemente discutible por muchas razones. Básicamente porque cualquier dios de un sistema politeísta antiguo es muchísimo más complejo que su nombre. Y decir que sabes algo por su nombre es reducirlo de una manera tan absurda que es mejor no hacerlo, porque, insisto, es interpretación religiosa, o digo, etimológica, lingüística, sea apropiada. Pero después, muchísimas cuestiones. O sea, ¿dónde están los templos? ¿Dónde están los lugares en donde se celebra el culto? Y sabemos que se celebra el culto porque tenemos testimonios, otros que los veremos, sobre todo en el primer apartado, de sacrificios, que sí, pero sin embargo, cuando hace unos meses hablábamos de Baroña, comentábamos el tema de la localización del sacrificio, veremos esto un poco sobre ello. Y cómo y dónde se representan a los dioses. Y la pregunta al final es, ¿y si Estrabón tenía razón? En un pasaje de la frase Atenas dice, algunos afirman que los galaicos no tienen dioses. El testimonio etnográfico de Estrabón y los testimonios etnográficos de la etnografía griega han sido mal vistos como que son etnocéntricos, como que son sesgados, como que dependen de fuentes que en definitiva no están cerca de los hechos que describen, y en ese sentido se ha tendido tradicionalmente a descalificarlos. Yo ya también desde hace tiempo, y por razones distintas, y con pasajes distintos, y con temas distintos, tiendo a tratar de verlos de otra forma, es decir, ¿cuál es la lógica? Aunque la información sepamos que es incompleta o sesgada, que está detrás de esa incompletud o de ese sesgo. Es decir, porque cuando mentimos, no mentimos gratuitamente, mentimos con una razón. Entonces,
la verdad del por qué mentimos es una verdad tan verdadera como decir la verdad, de alguna manera, ¿no? Entonces, se trata en ese sentido de, ¿y si Estrabón tenía razón? ¿Y si efectivamente no tienen dioses? Pero no tienen dioses de alguna manera singular. Podemos pensar, por ejemplo, en una frase famosa de un filósofo presocrático del siglo VI, que criticando el antropomorfismo de los dioses de los griegos, decía, bueno, si los caballos tuviesen dios, supiesen pintar, pintarían los dioses en forma de caballo. Y si los negros pintasen a sus dioses, pintarían a sus dioses negros. Y si el problema es que los dioses no tienen imágenes, por ejemplo, los dioses de los caballos. Entonces, eso lleva a algunos, a todo el mundo, Einoi, podían pensar que efectivamente no tenían dioses porque no había imágenes, por ejemplo. Entonces, en ese sentido, la frase sería para elaborar la propuesta, utilizo tres argumentos que entiendo que sean complementarios. Voy a pasar rápidamente por ellos. Algunos ya los conocéis. Si no los conocéis, si queréis interrumpirme, no me importa. Pero, poner un poco el marco en el que se va. Voy a tratar de construir la explicación final. En primer lugar, los sacrificios. Esto quizás lo conocéis un poco menos porque es lo más reciente. Hay un libro medio en preparación, un artículo que va a salir ahora. Tengo que decir aquí que aquí también dependo mucho del trabajo de Lois, que amablemente se deja explotar todo lo que yo intento hacerlo, y él va soltando carrete, como también supongo que habéis visto y conocéis algunas de sus presentaciones. Hay una parte que los testimonios sobre el sacrificio se expanden en esta área. Los fundamentales son inscripciones lusitanas, es decir, en lengua lusitana, inscripciones latinas que, por su estructura temática y contenido, se ve que, aunque estén en latín, responden claramente a parámetros locales anteriores. Los bronces con representaciones sacrificiales. Aquí están aquellos que tienen una localización cierta o más o menos cierta, establecida siempre por Lois, que se concentran más bien en la zona norte, las inscripciones se concentran en esta zona, y por fin los testimonios arqueológicos. Estos son simplemente los que he discutido en ese artículo que os hablé antes. Había otros, y en todo caso hay una cuestión en la que quiero subrayar en cuanto a la arqueología del sacrificio. No existe la arqueología del sacrificio. Lo que hay es una propuesta. O sea, hay elementos suficientes para pensar que tiene que haber una arqueología del sacrificio. Lo que pasa es que mientras no se plantee como objeto de investigación específico, nunca va a haber. Entonces, digamos, los lugares que he puesto ahí tienen sentido en ese tipo de discusión, digamos, como una propositivo, ¿no? Esto quizás habría que verlo bajo el sesgo o una perspectiva de arqueología del sacrificio inexistente. Los tres testimonios que hay, el primero es el de Estrabón, no voy a detenerme en él, es un capítulo de ese libro todavía no publicado, en donde, gracias a una herramienta de Perseus, que está en línea, tiene todo el texto de Estrabón. El texto de Estrabón, ahora mismo no lo sé, pero pueden ser algo así como 140-150.000 palabras en griego. Entonces, hacer un estudio lexical sobre 150.000 palabras es complejo. La ventaja que tiene esta herramienta es que pinchas en cada palabra y te aparecen todas las contextos dentro de la obra de Estrabón en que está esa palabra usada y registrada. Entonces, bueno, esto lo he hecho con este texto donde escribe el sacrificio Estrabón, para llegar a una conclusión, primero, muy sencilla. Primero, Estrabón es perfectamente consciente de la terminología de las palabras que utiliza para describir el sacrificio, y que las usa de acuerdo con los estándares establecidos en un personaje que es muy importante. Se sitúa al mismo tiempo en tres horizontes culturales complementarios, porque él procede del norte de Anatolia, del Mar Negro, que es su patria chica, de Amasia. Es un individuo de cultura griega y es un tío que vive en el Imperio Romano y que conoce a Roma. Entonces, tenemos que tener en cuenta que su horizonte cultural, cuando habla de cualquier cosa,
según los casos, puede estar jugando con cualquiera de esas tres referencias que forman parte de su background cultural, ¿no? Entonces, lo que os digo, lo que insisto, lo utilizan de una forma perfectamente consciente, porque, insisto, mirando en otros pasajes en donde utiliza esta terminología, vemos que la maneja y la maneja correctamente y bien. Y sobre todo salen dos cosas. Eso, utiliza un uso correcto del vocabulario griego del sacrificio y de la adivinación, que evoca gestos sacrificiales propios del rito romano, distinguiendo formas tradicionales romanas, el hecho de la expresión sin cortar las vísceras, sin separarlas, que eso es algo, digamos, genuinamente romano, entre comillas, en el sentido que se diferencia de lo que los romanos consideraban propio de etruscos, pero que estaba perfectamente incluido en la cultura romana y en la religión romana. Eso, digamos, otra cosa, es digamos como si los romanos se reconociesen como biculturales a sí mismos. Incluso ahí en el sacrificio Crito Graecum, que le atribuyen un origen griego, pero que no es nada griego, que es romano, otra influencia local. Entonces, lo que es genuinamente romano y lo que es, sin embargo, lo que los romanos atribuyen a una tradición etrusca, que es el examen de las señas y la presencia del hieróscopos, del aruspis. Hieróscopos es el término técnico griego que traduce aruspice, que es la forma técnica correcta latina de describir al adivino de tipo etrusco. Entonces, lo digo, cosas del uso de estos términos, Estrabón es perfectamente consciente de la existencia del rito etrusco, etcétera, que cuando lo utiliza aquí, lo utiliza porque sabe lo que está hablando. Y entonces, además, ese décimo Junio Bruto, el famoso conquistador del 137, resulta que en las fuentes antiguas aparece como un reputado augur. Un augur no es exactamente un sacrificador, no es un sacerdote, pero es un especialista dentro del universo religioso de los romanos. Es decir, que si había alguien con sensibilidad para entender las particularidades de un sacrificio, era precisamente este personaje. Este personaje es el primer romano que pone sus pies por el noroeste peninsular. Entonces, en este sentido, sería la fuente en última instancia del texto de Estrabón. Entonces, tenemos un texto de Estrabón que depende en última instancia de una fuente conocedora de la casuística religiosa y que lleva a una descripción que no es ningún estándar ni griego ni romano, pero que presenta una mezcla de esos elementos que no tenemos por qué considerar no creíble. Y donde fundamentalmente, ya lo veremos después, resalta la figura de Hieróscopos del intérprete. Pasamos a las inscripciones lusitanas, que son cinco, durante muchos años solo se conocieron tres. Esta es la más importante, la mejor conocida desde hace más tiempo, discutidísima por los lingüistas desde todo punto de vista. Ahora, para lo que es esta charla, con dos ideas me basta. Primero, ya veis que el sitio es un roquedo en la cima de una montaña, punto, simplemente que les dio por escribir esto. Imaginaros que no les diese por escribir esto. ¿Qué indicio tendríamos arqueológico para pensar que aquí era un sitio donde pasaba algo? Muy poquita cosa. Unos muros más o menos que hay por ahí perdidos, que han detectado los arqueólogos, pero poca cosa más. Sin embargo, tenemos esta inscripción en donde dos cosas fundamentales aparecen, esto lo identifican los lingüistas: oigan, es el cordero, porcon, no hace falta insistir, es el cerdo, y taulon, tampoco hace falta ser un genio para ver un toro ahí detrás. Después se discute qué dioses son, qué dioses no son, por qué, por qué no, los adjetivos de aquel otro cordero, los adjetivos que acompañan a estas menciones de los animales, pero eso para el argumento de ahora me importa menos. Porque además estos Angon es otra vez el cordero, la inscripción de Carlos de Toledo, y en esto no hay ningún bicho. Lo que sí me interesa, que de las cinco inscripciones, dos además son bilingües. Las otras también en el sentido de que una cultura ágrafa de repente empieza a escribir, porque están los romanos por ahí que tienen una herramienta que se llama escritura y se produce una cierta introducción del uso de la escritura para escribir. ¿Y qué escriben? Pues sus cosas sagradas, sus cosas religiosas, sus prescripciones rituales, que son precisamente estos textos
discuten muchísimo, insisto, pero que son todos de la naturaleza ritual, todos los otros detalles, eso seguro. Ah, bueno, aquí tenemos también el poco. Y cuando son bilingües, ambatus scripti, finus equiro scripsere, o sea, son dos personajes que se presentan en latín y dicen: yo soy quien domina el lenguaje y además soy un personaje bilingüe, bicultural, y ahora os paso a los usuarios de la escritura a explicaros cómo se hace el rito según la tradición que represento, y entonces ahí ya cambio de lenguaje. Es como el uso del latín medieval en contextos eclesiásticos, pues hasta el Concilio Vaticano II. Poblaciones acadias de lengua semítica utilizaban en su medio también en contextos religiosos, es decir, esto es una situación relativamente frecuente en contextos culturales múltiples. Esta es muy importante, también a varios de sus dichos, oila, tauron, etcétera, y sobre todo la cantidad de dichos, ya lo veremos después, 10, 10, 10, etcétera. Y aquí este es otro tono dedicado, síntesis de las inscripciones. Primero, hay una mención de la palabra sacrificio. Tenemos que recordar que cuando hablamos de sacrificio en contextos antiguos, tenemos que dar un doble salto mortal hacia atrás. Primero, porque la semántica de sacrificio en lenguaje ordinario nuestro está teñida por el hecho del cristianismo. Entonces, estamos en contextos politeístas y semánticamente es algo totalmente distinto. Y después, porque es una palabra latina con una historia dentro de la lengua latina, nosotros estamos hablando latín, pero cuando estamos en contextos lusitanos, griegos o ajenos al latín, estamos haciendo un salto cultural también entre esas otras culturas y el hecho de pasar al latín. Entonces, un salto conceptual básico de estar en un contexto monoteísta y un salto de una cultura o de culturas no latinas a culturas. Las especies animales son consistentes en las inscripciones lusitanas y latinas, son siempre los mismos bichos. Hay una novedad que es el hecho epigráfico y la formulación indicativa de una ortografía en una escritura en un contexto de cambio idiomático, en donde hay estos personajes que se presentan como finus equidos scriptum, ambatus scripti, que son, no hay que pensar que son los escribas que están ahí o los lapicidas que están escribiendo el texto, son los gestores del sacrificio, son los gestores del sacrificio, son los agentes religiosos y culturales de esa transformación y de ese uso. Pasamos a los bronces, que son el terreno de Lois, la información básica de donde viene. Lo que me interesa subrayar es que son minúsculos, son objetos pequeñísimos. Entonces, en este sentido, por ejemplo, hablar de contexto arqueológico incluso me parece un sinsentido. Como son tan pequeños, es que cualquiera los puede llevar a cualquier parte. Pueden aparecer en un contexto arqueológico impecable, pero nadie nos dice que se usaron allí específicamente por cualquier razón. Porque precisamente porque son pequeños pudieron haber llegado allí por cualquier razón dentro de la biografía del objeto en la prehistoria sin que aquello sea indicativo de que haya ocurrido nada particularmente relevante en relación con el objeto y con lo que representa. Eso, el tamaño pequeño sí que me importa. Esto es una reelaboración de un cuadro que varias veces, donde básicamente interesa subrayar que son enormemente coherentes y sistemáticos en los motivos representados y forman lo que Anthony Stoddard escribe como una synoptic representation, que, es decir, como una acción que se desarrolla en pasos sucesivos en el tiempo, el artista, el iconógrafo, la representa de tal manera que esos pasos sucesivos los captemos en una mirada sintética, en una mirada sinóptica, y que nuestro cerebro haga la descomposición de esas acciones que se suceden. Porque además, una cosa importante del sacrificio en relación con otras cosas que hemos ido viendo es que debemos entender el sacrificio con el concepto de cadena operatoria. Es decir, el sacrificio no es matar a un bicho. El sacrificio es escoger a un animal, los adjetivos que veíamos de los epígrafes quiere decir que tengan, que sea de tal color o de tal otro, que sea estéril o que sea macho, que sea hembra, o que sea joven, que sea, etcétera, etcétera. Eso es importante. El
la gente se maquea, se prepara, se viste, etc. Se invocan a los dioses, los propios animales se limpian, se decoran, se llevan, se va a un sitio específico, en ese sitio específico se reúne gente, se mata al bicho se cocina de acuerdo con unos procedimientos determinados y por fin tiene lugar un consumo, un banquete que también tiene un procedimiento determinado. Es decir, tenemos que tener en cuenta toda la cadena y no porque encontramos una marmita, etcétera, decimos, esto es esto, no, 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 esto es un paso en la cadena del beneficio. Bien, aquí os lo digo, la narrativa sináptica, y esto es un poco sin una novedad, cogí todos los testimonios que había, las inscripciones usitanas, las inscripciones latinas, los bronces y los testimonios de las excavaciones más, más claras, y traté de encontrar la cantidad de carne que quedaban esos bichos. Y pensando en consumos de 500 gramos por persona y pensando en consumos de 350 gramos por persona, paso los detalles del procedimiento, que es un poco lioso, pero, por ejemplo, en la inscripción de Arronches quiere decir que comían raciones de 500 gramos de carne 4.800 personas. Y si comían solo 350 gramos, 6.800. Es muy discutible el procedimiento por el que se llega a la cifra, hay cosas que no sabemos, por ejemplo, qué pasa con las vísceras, si sí ocurre como en el sacrificio romano que partes de la víctima se queman y entonces no se pueden consumir, etc. Hay toda una casuística, pero en todo caso, es que me da igual, como si no son 5.000 personas, como si son 2.500. Es decir, con un margen de error del 100%. Estamos ante muchedumbres. Yo creo que no hay un caso que podamos imaginar donde caben 2.500 personas. Y encima comiendo carne a mansalva, ¿no? Bueno, pues es el claro, es más grande, pero estamos en el altar de Marecos, estamos hablando de entre 1.000 y 1.500 personas. Otros 500 en los bronces, está claro que no debemos pensar que son unas representaciones literales. Pero bueno, por lo menos nos situamos otra vez en magnitudes que podamos entender. Estamos hablando de 400 o 500 personas, de 500 o 800, etcétera. Simplemente contando los animales representados y la cantidad de gente que podía estar, digamos, alimentarse adecuadamente comiendo esos bichos. Y si vamos, por ejemplo, en Cancho Ruano, los sacrificios detectados, los animales sacrificados, tenían para alimentar a entre 11.000 y 15.000 personas. Podemos discutir si Cancho Ruano es pertinente o no, pero en todo caso, como otra vez, como orden de magnitudes, nos sitúa en unos órdenes determinados. Y a mí lo que me llama la atención es el contraste entre esos bronces artificiales minúsculos y este adjetivo. Esos bronces no se pueden utilizar en ese contexto. Nos remiten a otro orden de reflexión, a otro orden, a otro tipo de situaciones, ¿no? Entonces, en Estrabón, lo que os decía, mezcla entre el rito romano y el rito etrusco, presencia de arbustices, especialistas en el rito, las inscripciones nos presentan textos bilingües, especialistas en el rito, y en definitiva, los bronces quiere decir que hay especialistas también en el rito. Quiere decir que están los que están en la pomada de saber exactamente el sentido simbólico de lo que está representado en el bronce y los que simplemente son alguno más de los miles o cientos de personas que están asistiendo a la celebración del sacrificio. Es decir, cada testimonio, siguiendo su lógica interna específica de composición y de cómo ha llegado hasta nosotros, nos lleva en la dirección de pensar en que necesariamente tenemos a especialistas en la función religiosa operando en la comunicación entre hombres y dioses. Vamos a las aulas. Las aulas, una de las cosas que me parece muy significativa de las aulas es cómo quizás uno de los objetos más sofisticados materialmente producido por la cultura galaica, resulta que están en sitios destinados a no ser visto. Y fijaros que aquí empezamos ya con la lógica de los bronces sacrificiales, es decir, objetos pequeños, aquí son objetos grandes, pero aquí sí que sabemos cuando están en sitio que no se van a ver. Por eso es la área de distribución, no quiero entrar en detalles, que son edificios de planta longitudinal, todos ellos, en el norte y en el sur. Están compuestos por un atrio, en primer lugar,
los arqueólogos le llaman antecámara, a mí no me gusta nada el nombre, pero bueno, tampoco digo otro mejor. Antecámara no dice nada. Después viene la sauna, propiamente dicha, o la sala de vapor, sería estrictamente, y al final hay un hogar con forma casi circular. No son santuarios a las aguas, no pueden serlo. Cuando hay un santuario a las aguas, el santuario se levanta en la misma surgiente, y aquí en estos sitios hay todas canalizaciones que llevan el agua al lugar buscado, que entonces está buscado por razones distintas a la longa, a que sea necesaria, entonces esto se lleva sin problema, entonces están las canalizaciones, y el fuego, y el agua y el fuego, pues produce el vapor, ¿no? Son esos edificios longitudinales, tripartitos, estas son las piedras famosas que van de las más rústicas, menos elaboradas, como la de Braga o Salamanca, y las que tienen decoraciones más reducidas, limitadas a la zona del vano de paso, y las más sofisticadas, como esta, y sobre todo la mi favorita, que es esta, la de Briteiros II, que está in situ en el castro de Briteiros, y que, digamos, como tiene una iconografía que recoge el conjunto de la pieza en una simplicidad estética, etcétera, estupenda. Fijaros que las piedras formosas están aquí. Es decir, si este atrio o hall está al aire libre, aquí ya hay un paso, aquí está representado en esta parte, aquí está cerrado aquí, y la piedra formosa, tenemos que entrar a un sitio que va a estar cubierto, tapado, etcétera, y que solo se va a ver o bien con luz artificial o las piedras, algunas que las hemos estudiado, que están con alineaciones astrales, con luz directa solo en los momentos correspondientes a esas alineaciones. No se sabía de la existencia de piedras formosas en las zonas del norte, pero en la excavación del castillo de Castañoso y de Borneiro, y ahora me dijo Lois que era recientemente de Cariño, también se encontró otro ejemplar de Cedeira. De Cedeira también se encontró estas piezas, que no son piedras formosas en el sentido de que no están esculpidas como las del norte de Portugal, pero son piedras especiales por su tamaño, su envergadura, su talla especial, el hecho de que marca la entrada a la sala de vapor, etcétera, que sigue, digamos, con una lógica constructiva diferente, el hecho de decir que ese paso, ese vano, es un punto fuerte simbólicamente del edificio. En algunas de ellas se detectan símbolos fálicos, en la de Braga y en la de Torrevieja aquí. Hay delimitación que permite evacuar el agua, aquí donde las mejores cavadas y con más detalle, y se sale de ellas así, que tenéis a Yolanda saliendo de la de Santa María de Galegos, y aquí a Loro saliendo de la de Trombóvila. En su momento, esto está publicado ya, he intentado interpretar estas aulas como un acumulador de los elementos. Me inspiro en tradiciones mateas que explican cómo se plantea un problema con el tratamiento de los cadáveres, porque cualquier tratamiento inadecuado de los cadáveres puede suponer que se contamine la atmósfera con la podredumbre del cadáver. Entonces, por eso está prohibido arrojarlos al agua, porque contaminaría el agua. Está prohibido quemarlos, porque contaminaría el fuego y el aire. Está prohibido enterrarlos, porque contaminaría la tierra. Entonces, de todas esas prohibiciones, que se sabe, pues el rito de exposición, es decir, que los animales y aves carroñeras consuman el animal para impedir que entre en contacto con la naturaleza. La antítesis, bueno, hay textos también embriológicos de la tradición macea que dicen que la fecundación de la mujer se produce por una combinación de los elementos, de agua, tierra y tal. Entonces, las aulas son concentradores de elementos. Tenemos el fuego, tenemos el agua, pero también tenemos la tierra, cuando son hipogeas, cuando son subterráneas, y también tenemos, por supuesto, el aire, que facilita la combustión. La forma longitudinal de los edificios actúa como un tiro de chimenea, porque el fuego está al fondo, entonces se busca traer
hicieron el final por el que sale al final el humo por la chimenea. Entonces, las aulas todas en su conjunto funcionan un tiro. Según cómo se maneje ese tiro, puedes producir corrientes de aire intencionadas que forman parte del funcionamiento del edificio, ¿no? Entonces, son un concentrador de los elementos. Dentro de estas teorías biológicas, pues los elementos concentrados son los que producen al nuevo ser humano, y por eso, bueno, aquí tenemos el agua, los aljibes, etcétera, el fuego, el sal, la tierra o la piedra que configura, y el aire que funciona con un tiro que sale por la chimenea, y que, bueno, después la forma de salir que veíamos antes es una evocación de nacimiento. Tenemos que pensar, después del baño de vapor, el individuo que está dentro está húmedo, mojado, desnudo, mezclado de sudor, el agua de la condensación, por eso la inclinación hacia el exterior para facilitar la evacuación, entonces sale literalmente como una metáfora del bebé recién nacido. Incluso las perras formosas que concentran la decoración sobre el vano de acceso, pues puede ser incluso una evocación del vello púbico. Está saliendo literalmente el que se hace el vapor del útero materno, ¿no? Bien, con los solsticios vamos a otro tipo de evidencia ovidiza. Tenemos unos objetos muy pequeños que no sabemos cómo verlos, otros objetos enormes, etcétera, pero que están escondidos, y aquí con los solsticios una cosa que se nos escapa por todas partes, un poco así, digamos, la naturaleza de todos estos. No voy a entrar en los detalles, estos más o menos los conocéis, y los que no vais a la bibliografía, simplemente aquí empezamos a estudiar el tema este, Lolo y yo, y después incorporamos aquí a los canarios, y bueno, este es el Chaptamoeiro, el ejemplo, simplemente que existen Satibandelas, como en la zona de Satibandelas y Chaptamoeiro casi se teje una red de relaciones solares entre castros, petroglifos, etcétera, lo que no entra en detalles, algo más alto, distintas relaciones, es decir, que ya es una cosa relativamente, digamos, conocida. Lo que quiero subrayar son dos ideas, una también ya expuesta y que cada vez estoy más convencido que funciona. El otro día tuvimos una charla de Marco Rivas Novar, un viejo conocido de la casa, sobre el castro del Viña, y resulta que está todo lleno de esta arquitectura ambigua, y nos estuve enseñando ejemplos y casos. Y llamo a la arquitectura ambigua a estos pedruscos, que en principio parecen bastante informes, pero que, sin embargo, y por distintas razones, son objetos de una profunda antropización. Uno de los elementos que incide en esta antropización es que forman parte de alineaciones solares o astrales de distinto tipo y condición, en un caso puede todo, por lo menos no está estudiado, no lo hemos visto en Chao San Martín o en el Cromlech de Neixón, que son unas piedras que parecen informes, pero que resulta que no son nativas, que se han llevado expresamente y que están en la terraza de la Edad de Hierro. Vemos unas piedras que están allí que parece que no son nada, están colocados allí intencionadamente por la razón que sea. Eso es lo que le llamo esa arquitectura ambigua. Y que en determinados casos estas expresiones de arquitectura ambigua, como aquí en Armea, están en las pruebas de los castros. Las pruebas de los castros, esto me interesa mucho, porque son espacios vacíos en castros, el conjunto de castros está más o menos ocupado por la zona de hábitat, y sin embargo en una zona más o menos central y sobre todo alta y dominante sobre el conjunto del castro, se genera un espacio vacío, y en algunos casos pueden aparecer estos pedruscos informes, que sin embargo también existen en algunos casos, como todos, pues hay una casuística, no quiero entrar en ella, están también en alineaciones solares. Esto también lo tenemos en San Vicente de Avión, aquí tenéis a César, pues si no sabéis quién es este, y aquí también está César, para que lo veáis. El caso de la ciudad de Las, que es lo de todos. Me interesa subrayar este sitio, y lo veremos un poquito más después, que está justo en el punto más alto, a la izquierda de la puerta de la Proa, según se cree, que es una aglomeración rocosa. Esto es un dibujo de ancho para el caso de Santa Lucía.
uso natural. Es decir, las coas invisibilizan la cima de los castros y es un espacio entonces sometido a un control de acceso. ¿Quién entra? ¿Cuándo entra? ¿Por qué entra? Etcétera. No es un espacio neutro. Y las croas y lo que llamo arquitectura ambigua pueden coexistir en alguno de los casos o simplemente existir una de estas formas, o la arquitectura o la croa, o puede existir, eso ya, insisto, hay toda la casuística. Y esto tiene que ver con cosmovisiones, que por otra parte son muy sencillas. En el caso de Baranevi es una evidencia, tierra, agua y cielo, pero estas concepciones están en, por ejemplo, en la organización del territorio en torno a la lagoa entera, donde la tradición de la formación de la lagoa entera nos dice que la ciudad asolarada de Antioquía se ve en la mañancita de San Juan y se escuchan las campanas, o sea, ah, no, se ve en la mañancita de San Juan, de San Juan, las torres de la iglesia hundida, y se oyen las campanas en la noche de Nadal. Resulta que las parroquias de al lado, a los dos flancos de la lagoa entera, están dedicadas a San Juan y San Estevo, y a San Pedro y Santo Tomé. San Juan el 23 de junio, Santo Estevo el 26 de diciembre, y San Pedro el 29 de junio, y Santo Tomé el 21 de diciembre. Después, las torres están en alineaciones, las torres que dominan la lagoa entera, las torres medievales, están en alineaciones solsticiales, es decir, tenemos evocaciones solsticiales en el inframundo, en el mundo humano de las parroquias, de los campesinos que viven en los márgenes de la lagoa, y en el territorio celeste de los aristócratas, de los nobles que dominan ese territorio, de los tres pisos de una conversión. Aquí es lo mismo, como se hay con la red de relaciones solsticiales. Y esta es la concepción del mundo de los celtas a partir de terminología encontrada en la epigrafía gala, en este caso, y sobre todo los nombres de los reyes, que pueden ser Albiorix, Iturix y Dorix, que son los tres, el Albio, Albus, Albo, bueno, ¿cómo se llama el del norte, el rey, el señor ese que tiene? El pueblo de los Albiores, Niger Plutosi, que es el negro del País Blanco, que hay un juego ahí curioso, ¿no? Y que es el mundo inferior, sombrío, del más allá, de los dioses del más allá, el mundo de los vivos, y aquí está el nombre de los Diges, esta que estuvo en la península, que la espada de los vascos, que llevaban los reyes vascos cuando tomaban posesión de los señores, de Castilla, que tomaban posesión del señorío de Vizcaya, se llamaban Vianos. Es este orden del mundo en definitiva que tenemos expresado entre cuando vemos estas conjunciones de inframundo, de alguna manera, tierra, a la gente, y el mundo celeste de los dioses y de los dioses. Y sin embargo también, bueno, esto está también en la concepción irlandesa del mundo, en la concepción irlandesa, está en distintos temas. Y esta es una inscripción de Vercelli en los Alpes italianos. Es una bilingüe entre galo y latín, que entonces, bueno, es muy importante para comprender la terminología gala, el celta y el galo, bueno, se conocen y se entienden, pero se discuten más o menos de tener una bilingüe. Y entonces lo que dice es que es un finis campo común de homínimos, es un término, es un jalón, es un joros, que delimita un lugar compartido por dioses y hombres, que es un santuario. Lo que tienen los santuarios son lugares compartidos por hombres y dioses. En definitiva, estas sean croas, expresiones de arquitectura ambigua, ya veremos de cómo queramos, lo que tienen de interesante es que son lugares donde se produce esa transferencia. El hecho de encontrar alineaciones solares en este tipo de lugares nos indica precisamente su ubicación en la interfaz entre los hombres y los dioses, entre el mundo de aquí y el mundo celeste. La primera explicación
cuestión EMIC es, digamos, sacando estos datos hacia el interior, esto es lo que os decía. En esta área es donde se encontraron las excavaciones en la excavación de 2003, se encontraron Yolanda y Luis, dedicadas a Navia Avioni y Sal Ulao, sería más correcto. Y fijaros que dentro de la roa, que está perfectamente delimitada, a su vez es un espacio cercado. Y está cercando un roquete. Es decir, que dentro de la proa, que limita un espacio vacío, hay un espacio con un roquedo donde se encontraron dos inscripciones con dedicatorias religiosas. Sería, entre comillas, el Sancta Sanctorum, de alguna manera, ¿no? Entonces, tenemos como a más tamaño, es decir, estamos en superficies grandes, en rocas importantes, menos forma. En el menor tamaño, más normalidad. El bronce del Instituto de Valencia de Don Juan es el más formal, el más detallado, es muy reducido. Este es el de Cervo, donde incluso se permiten juegos icónicos como transformar la cabeza del bóvido en el hacha que le mata. Es decir, que hay una sofisticación en el lenguaje icónico muy elaborada. Esto, según Lois, tiene razón, yo creo que juega, puede ser tanto un torque, que se representa en muchos de estos bronces, como una marmita. Pero en la antigüedad está todo el juego icónico de las posibilidades expresivas que otra vez necesita esa comprensión cara a cara, dirigida por especialistas para comprender los misterios y secretos del sacrificio. Es decir, este menor tamaño y esta mayor formalización va aparejada con un discurso, que no tenemos, pero que necesariamente tenemos que imaginar que está ahí operando como mecanismo explicativo. Y otra vez en las aulas estamos ante un tamaño medio, con una gran formalidad, pero sin embargo está oculto. Es decir, cómo también en cada caso en definitiva necesitamos mediadores para explicar el sentido de lo que en todo caso se nos oculta a la vista de acuerdo con un procedimiento o con otro. Simplemente para insistir que hay un contraste cultural fundamental, me parece que es digno de notar, entre lo que es de la Edad de Hierro y lo que ya es romano, entre lo oculto y lo exhibido. El caso más claro es el de Tongóbriga, donde la sauna está perfectamente embebida en la roca madre, mientras que justo al lado está unas tapas romanas y un foro enorme con una construcción a la romana ya plenamente manifiesta, expansiva, monumental, visible, etc. Vamos al Urdunum y resulta que en el sitio donde está el templo de los fuertes de César, el templo de culto imperial en el centro de la ciudad, en época galo-romana, había unas trincheras en donde se recogen los residuos de la celebración de grandes banquetes comunitarios. Pero es pasar de un hueco, en donde se depositan restos, a un monumento. Son lógicas de utilización del espacio, digamos, discreta y agresiva, por decirlo, oculta, donde prima la ocultación o donde prima la monumentalidad. En Alesia ocurre lo mismo, donde en el lugar donde está el templo de Apolo Moritzagos, perfectamente Moritzagos, perfectamente monumental, perfectamente romanizado, con una terma, etc., en la época de Gala, antes de los romanos, también esta trinchera. Y en esta trinchera, efectivamente, prosiguió la excavación y ahora sabemos que más o menos tiene esta forma, ya está pendiente de publicación del resultado final de la trinchera. Hay restos depositados, todos prerromanos, y queréis un hueco. Y es como un hueco lo transformamos en monumento. Y la lógica distinta que está en la forma de dirigirnos al mundo de los dioses, al mundo religioso, entre lo hueco y lo monumental, vamos a decirlo así, entre lo discreto y lo exhibido. Estamos en el mismo sitio, posiblemente sea el mismo dios, pero es casos en que la forma también es el fondo. Hay un cambio de mentalidad evidente. Entonces, además aquí me interesa destacar otra vez, claro, o sea, son ejemplos, las proas y la arquitectura antigua, como esto es en Monte Losinio,
encima rodeada de un muro, se nos está ocultando completamente. En las Pedras Formosas hemos visto cómo se ocultan, y los montes hemos visto cómo también son muy pequeños y los ocultamos, y que sin embargo, y ese mundo de los dioses simbólicos, etcétera, llamadle como queráis, mientras que los hábitats, los lugares de habitación, son perfectamente exhibidos. La vida humana y ordinaria de la gente exhibicionista, mientras que este mundo de los dioses se oculta, es discreto, y entonces, bueno, la necesidad en definitiva de la mediación, como hay un druida conocido, me da igual que sea druida, que sea sacerdote, llamadle como queráis, pero es que a lo que voy es que la lógica interna de estas manifestaciones religiosas no se entiende sin la presencia de esta mediación con lo sagrado, que necesita una explicación que le dé sentido precisamente a los habitantes de estas comunidades exhibicionistas en cuanto a su forma de vida ordinaria. Esa sería la explicación desde dentro, y entonces paso ahora a las dos explicaciones desde fuera. Me interesan las explicaciones desde fuera porque, por contraste, pueden ayudarme, o intento que me ayuden a comprender o a cerrar el argumento. Entonces son las explicaciones a partir de los santos y de los muertos. Este mapa ya lo he expuesto varias veces, a mí me parece fascinante, y es que está hecho por polacos, está hecho por métodos tecnológicos, y recoge los lugares con menciones, o sea, los topónimos con la mención de santo o sagrado en Europa. Y bueno, hay más o menos los topónimos en un sitio y en otro. Aquí en Galicia lo vemos como un manchón rojo. Bueno, hay muchas razones para explicarlo, pero nos da una idea. Tenemos un paisaje que nos habla en cristiano. Cuando vemos cualquier mapa de Galicia, topográfico, San no sé qué, San no sé cuánto, San Patatín, San Patatón, etcétera, etcétera. O sea, nos está hablando en cristiano. Y después vamos a ver en el anfibio, pues vemos una piedra con una virgen encima. Tenemos montañas que se llaman santos, y claro, seguramente eran santas antes, como otros personajes, y es la descripción de las Petras, Estas y Estas Fontes, que es un topos, un lugar común de la literatura cristiana antigua, para donde los padres de la iglesia reconvienen a los fieles, y ojo, mucho ojo, y sobre todo no rindéis cultos ni a las piedras, ni a los árboles, ni a las fuentes. Y aquí tenemos como Santa María de Aguas Santas, está rindiendo un culto a las piedras, a las aguas y a las fuentes. Y perfectamente vigente y perfectamente funcionando ahora. Pero ¿qué voy entre esas evocaciones de las montañas y estos cultos a las piedras, a los árboles y a las fuentes? Que es una forma de decir que el paisaje habla en religión. Porque las formas de la naturaleza, porque el contorno natural nos está hablando en términos de sacralidad, de alguna manera. Y la forma, alguna vez lo he dicho, o sea, es que los cristianos, para implantarse en el territorio del noroeste peninsular, tenían un problema que no era no solo cristianizar las almas, sino cristianizar los lugares, cristianizar el espacio y el tiempo, crear unas coordenadas de tiempo y espacio que estuvieran referenciadas con la nueva religión y contrarrestasen precisamente la presencia de la religión antigua. Simplemente pensar las dificultades que tienen en nuestra sociedad las personas de cultura y religión musulmana para vivir el Ramadán. O sea, nada contra mí del ritmo de la vida social, y eso genera disfunciones. Eso. O sea, cristiano en un paisaje y en un tiempo que te habla en pagano genera disfunciones. Entonces, generar un tiempo y un espacio cristianos es un problema. Es un problema que tienen los cristianos, no solo los obispos, o la iglesia, no solo el hecho también de convertir más o menos las almas de este guate. Un ejemplo más de lo que os decía antes. Como en el Forno de la Santa de Santa María pasamos de una sauna hipogea a una iglesia monumental, después no se terminó de construir la razón que sea, dice Rebeca y Patricia que lo estudiaron, que posiblemente debía razones técnicas, etc. Pero refleja muy bien ese paso de lo discreto a lo exhibido otra vez.
y cómo la religión cristiana tiene esa tendencia exhibicionista que es radicalmente contraria a lo que estábamos detectando precisamente en el tiempo anterior, en la Edad de Hierro. Aquí sé que estoy comiendo a Roma. Y esto se detecta en toda la transformación brutal que se produce del ambiente natural a través de la deforestación gigantesca que se produce a partir del momento y de las fechas de introducción del cristianismo. Eso, aparte de los elementos económicos y sociales indicados, refleja radicalmente una percepción diferente del orden natural, porque si no, pues no se entiende. La construcción de terrazas es una de las cosas, una de las dudas que tengo. ¿Hay terrazas en la Edad de Hierro? Lo tenéis que decir vosotros, que sois los arqueólogos, ¿no? En todo caso, cuando haciendo trabajos de seguimiento arqueológico, Paula fue sistematizando la información sobre terrazas y se fueron datando unas cuantas, siempre salían de alta edad media, pero no salían de periodos anteriores, posteriores algunas, etc. Y además de la información sobre la pesquería que está aquí, sobre el Miño, coincide exactamente. Es una pesquería, implica una acción agresiva sobre el curso del río que lo modifica para poder sacar los peces de él. Es más allá de los datos sobre la transformación de la agricultura, lo que me interesa es que necesariamente hay una concepción distinta del orden natural que precisamente lo libera para poder intervenir físicamente sobre él, mientras que eso antes no existía. Sé que me olvido de Roma y estoy pensando en la minería, pero eso es uno de los problemas, una de las cosas que soy consciente de que terminan, no terminan de encajar en esto, pero bueno, habría que matizar algo a que ver. Los edificios de culto ya son exhibicionistas, que son las iglesias que cuelgan el conjunto del territorio de Galicia, muchas de ellas conservadas, puestas en lugares prominentes, visibles, exhibidos, que es una, otra vez, lógica radicalmente diferente a la que hemos visto. Se crea este tiempo cristiano, ahora no quiero entrar en detalles, es lo que os decía, no solo es el espacio, sino un tiempo nuevo, distinto, que cambia la manera de estar en el mundo. Es decir, se define un problema de inclinación religiosa, que es la conversión del espacio y del tiempo y su construcción en términos religiosos, cristianos, lo que supone que anteriormente se definían en términos religiosos paganos, es decir, antes había un tiempo politeísta, sea lo que fuere, y que antes existía una concepción del espacio, de la naturaleza, digamos el término que nos parezca más adecuado, también pensada en términos religiosos politeístas. Se construye una relación con la naturaleza radicalmente diferente, en donde precisamente esa explotación del territorio prima el tributo, se establece un intercambio desigual, en donde el campesino trabaja la tierra, produce esa inmensa transformación del territorio a cambio de la salvación, a cambio de la promesa de salvación eterna. Entonces, claro, o sea, entre trabajar, entre no trabajar y como consecuencia no tener la salvación, o trabajar y trabajar duro y tener la salvación eterna, pues la opción es obvia, que es importa X años de vida, de sudor y lágrimas en la tierra, si a cambio vamos a tener la eternidad a favor nuestro. Entonces, el intercambio es evidente, gana esta opción, y por eso se libera la tierra para trabajarla y para ponerla a producir. Entonces, hay también una definición social de los intermediarios religiosos radicalmente diferentes. La Iglesia se configura como la operadora de esta transformación del orden de aprensión del mundo y de la naturaleza, radicalmente diferente a aquellos mediadores que precisamente tenían que explicar lo oculto. Aquí se va a convertir en la gestora de la exhibición de un nuevo poder y de ese nuevo orden social, cultural y económico. Entonces, la tercera explicación es los muertos, porque no tenemos los muertos. Entonces, bueno, aquí hago un excurso a través de las pías que tiene un factor, ¿cómo se llama? Es una ocurrencia, no estoy tan siquiera una hipótesis, lo que os voy a proponer. Y la hipótesis es, ¿y si las pías, o por lo menos algunas de ellas, tienen que ver con el tratamiento de los muertos? Y es un poco siguiendo la lógica de lo que os decía. Hay un problema enorme con las pías, lo definieron en su momento.
quedar con aquella expresión, el mal de las pías en Herdeiros por la Forza, que decía que era cuando uno pasaba por los montes, iba triscando en una tarde de prospección, al final alucinaba. ¿Será natural o será artificial? Porque no sabemos qué son estas. Bueno, hay algunas evidentemente que son artificiales, pero si vemos esto, pues vaya esta saga. En todo caso, hay situaciones claramente ambiguas. De repente una pía que parece natural tenga un canalillo, pues parece raro. O una forma de erosión como en Gola, que tiene esa, pues también parece raro. La serie de cascos, fuera de los cascos, a veces más formales, menos formales. Ese es un conjunto de 7 argumentos para analizar las pías, sabiendo que cualquiera de estos criterios aislados no tiene, digamos, o sea, sería superficial. Lo que ocurre en realidad es que muchas veces aparecen varios de estos criterios confluyentes en una misma pía para poder pensar que tenga una función ritual. Entonces el análisis formal, la naturaleza no sean correctos, no de estos canales de desagües, las formas erosionadas siguen ciertos patrones que debemos, antes simplemente pues tenemos un plan de ojo. Contextos rituales o domésticos, cuando esté en medio de un castro puede ser para cualquier cosa funcional dentro del castro, pero cuando está aquí, por encima de un radio del río Loña, y que hay que andarse con cuidado moviéndose por aquí para no despeñarse, pues no parece que sea funcional el construir estas vías, el patrón de localización, porque están en la cúspide de este llamado castro, y que el castro posiblemente no tenga nada. La dominante este, la dominante este es muy importante porque es la razón por la que nos orientamos a Oriente. Eso todavía está en nuestro lenguaje. Sabemos que el norte es nuestro punto cardinal de referencia y sin embargo decimos que nos orientamos. Eso viene de la tradición indoeuropea. Todas las lenguas indoeuropeas, digamos, ordenan el espacio a partir del este. Encontremos estructuras orientadas literalmente al este y en todo caso, en caso de dudar, siempre tenemos que mirar al este porque es el patrón fundamental. Altares rupestres que pueden estar bien construidos, octogonales, etcétera, que entonces son fáciles de identificar, pero otras veces son más ambiguos, pero que responden a la idea de que la roca escogida de alguna manera está tratada como un todo y las formas en que se trata ya van variando, las dimensiones astronómicas o su manifestación folclórica son las piezas mouros, por ejemplo, de distintas maneras, o la civilización cristiana de encima del castro hay estas hermosas pías y encima la ermita de Santa María que tenéis en el museo. Es más clara la función ritual cuando las pías son un elemento destacado integrado en una gran roca monumentalizada y a veces en un punto conspicuo. Hay también de función doméstica como lagares o lagaretas que hay un estudio específico sobre el tema. Pero a mí lo que me llama la atención a lo que voy es que leyendo literatura religiosa iraña, cuando vemos estas cosas que se parecen mucho a nuestras pías, ellos lo tienen claro, son dharmas. Es decir, antes del contacto entre la religión mazdea y el Islam, para depositar a los muertos, utilizaban estas estructuras. Y el objetivo era el que ha señalado, no contaminar ni al agua, ni a los ríos, ni fuego, ni la tierra, etc. Para no contaminar la naturaleza, para no contaminar el orden del mundo con la putrefacción. Las dharmas, las famosas torres del silencio, aparecen tras el contacto con el Islam para tratar de conciliar la tradición y la religión mazdea que impedía el contacto del muerto con la naturaleza con el orden dominante islámico que prescribe el enterramiento casi inmediato de los muertos. Entonces, para acomodarse a la prescripción dominante islámica, pues construye las torres del silencio, pero antes del contacto con los islámicos, ¿en dónde depositaban los iranios, los mazdeos, sus muertos? Pues en este tipo de sitios, que se parecen, yo no puedo dejar de pensar en nuestras pías. Otra vez, no en todas las que están en el centro de los castros, no, etcétera, etcétera, seguro que no. Pero que por lo menos algunas podían haber servido para este tipo de cuestiones, me parece bastante probable.
Entonces, en definitiva, tenemos una naturaleza que habla en términos religiosos y que la detectamos hablando en términos religiosos cuando nos habla en cristiano, pero que con toda probabilidad antes nos hablaba de cualquier otra forma de expresión religiosa. Entonces, estos términos, estos objetos pequeños, estos objetos ocultados, estos sitios cerrados, nos hablan en definitiva de la arqueología de una religión discreta, y entonces responder positivamente a que Estrabón tenía razón, que algunos afirman que los galaicos no tienen dioses. No es que no tuviesen dioses, es que los ocultaban. Es que los ocultaban. Entonces es la forma de entender la fórmula de Estrabón. Y lo que hemos visto es cómo se necesita el cristianismo para redefinir las relaciones naturaleza y sociedad, y para desacralizar a una naturaleza que ya va a dejar en manos estrictamente de los hombres. Y aquí nos explicamos por qué tenemos esa exhibición del hábitat de los castros, mientras que los altares rupestres, etcétera, tienen todas estas formas ambiguas, todas estas formas que parece que no se trabajan, que son planos, que son ocultos, que son agujeros, que son sitios cerrados, etcétera. Y en definitiva sostiene todo esto, y si es esta descripción, si es discreción, si es ausencia de evidencia, es de una antropología religiosa en sentido ontológico, que aquí voy al argumento comparativo, y esos son los textos que utilicé sobre todo en los estudios sobre las piedras formosas. No son dioses en sentido estricto, porque, pero tienen esa connotación religiosa, y esos son, al final, decir que la naturaleza es una expresión de divinidad, ¿no? Insisto, son los dioses que están, o los elementos que están en la configuración de Adán, del hombre, en el juramento de soberanía. El soberano, cuando jura, jura por los elementos, es decir, el soberano es el garante del orden social, y cuando jura por los elementos, está jurando por el orden de la naturaleza. Si el orden de la naturaleza está correctamente establecido, de la misma manera que el orden social encarnado por el rey está también correctamente establecido. Ese es el sentido del juramento que hace el rey por los elementos. La lista varía según los textos, pero es coherente. Siempre es el aire, el agua, el fuego y la tierra. Y lo del aire es un tampoco, es un pelón. Cuando traiciona a los elementos le faltan. Entonces, según distintas tradiciones, se nos cuenta cómo fue quemado, cómo murió ahogado, cómo lo tal, porque es, digamos, cada elemento que actúa vengándose de la felonía, del perjurio que supuso este personaje. En distintas versiones, y estos testimonios son antiguos, de Aristóteles, de Estrabón, y los de ellos de Estrabón, que nos dicen que los celtas comprendían un orden del mundo, tiene que ver con las cosmovisiones que os expresaba antes, como los cielo, tierra, mar, agua, en fin, el orden de los elementos va variando, pero es la idea en definitiva de que la naturaleza tiene un componente divino. Entonces, precisamente como contraste, se señala tanto la artificialidad de los castros, la monumentalización del paisaje, de los vivos, precisamente para dejar todo lo demás a los dioses. Y en ese sentido, las proas y las arquitecturas ambiguas dentro de los castros, las mediaciones de los castros, serían las huellas internamente al espacio de habitación de esa relación con los dioses, que se cristaliza de esas formas dentro de la estructura del hábitat, y por eso se deja vacía, o lo más vacía posible. Entonces, estamos otra vez ante lo que decía antes, la necesidad de una mediación para el conocimiento del mundo religioso, que es en definitiva el conocimiento del orden del mundo, el orden de la naturaleza, que sería la expresión en definitiva máxima de la concepción religiosa de estos personajes. Muchas gracias.